Muy buenos días y bienvenidos al análisis premarket del día de hoy, miércoles 26 de octubre. Vamos a ver, esta es la gráfica en 5 minutos el día de ayer. Vamos a hacer una revisión del análisis de ayer. Les dijimos que en 60 minutos había un canal, que es este de acá. Abajo pusimos 60 como soporte y arriba tenemos 15 como resistencia, ¿no? Ok, al final el mercado a las 9:30 se salió del canal. Subió, 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 hizo una nueva máxima, siguió subiendo y se mantuvo al alza casi todo el día, casi todo el día. Casi llega a la resistencia diaria que tenemos acá arriba. No se acercó, pero se mantuvo un poco lejos. Y finalmente cerró al alza. Cerró bastante arriba. Positivo el mercado el día de ayer. Fue una subida constante. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver las diarias. El día de hoy el mercado está ligeramente negativo porque abrió con un gap, una brecha, un hueco a la baja por los reportes de rendimientos de las empresas. Salieron unos cuantos negativos y eso produjo una venta masiva a la apertura a las 6 de la tarde. Okay. Esta es la vela del día de hoy. Hasta ahora es simplemente un doji. Completamente neutro, como pueden ver. Porque el último precio está igual que la apertura. Okay. Pero todavía es una vela muy pequeña. Falta mucho para que aperture el mercado, así que hay que esperar. 60 minutos, como pueden ver, completamente lateral. Es por eso que siempre hay que dibujar un rectángulo y esperar. Esta es la brecha, como pueden ver, hay una brecha ahí. Hay que esperar y ver si el mercado sale de este canal y hacia dónde va. Eso es lo que hay que esperar. 60, vamos a 15. Ahí tenemos 60. 15. Y finalmente 5. Ok. Lo ponemos a un lado. 60 lo ponemos abajo. 15 arriba. Poco más a la derecha, ahí, bien, entonces esto hacemos así, lo vamos por acá y always on top y lo dejamos ahí. Ok, perfecto, entonces acá vamos a ver soportes y resistencias. Okay. Abajo tenemos el primer soporte en la mínima de la noche y S1. Como pueden ver, ahí dice S1. Entonces, ese es el primer soporte. Abajo tenemos otro soporte que es S2. Arriba tenemos, el mercado está sentado en la apertura, por eso que tenemos un doji en barras diarias, ¿no? Entonces, la resistencia más cercana es el pivot point y la máxima de la noche. Bueno, esta es una buena resistencia. Más arriba tenemos R1. Me vendría a ser algo así. Okay. Y este igual.
Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ahí. Esto lo hacemos un poco más atrás, esto también. Ok. Entonces, como tenemos una barra neutra en barras diarias, mercado si quiere subir, y este es prácticamente el canal, ¿no? En realidad es, este es el canal, ¿cierto? Ok. ¿Qué es esto de acá que están viendo a la izquierda? Esto de acá. Entonces, si el mercado quiere ir para algún lugar después de las 9:30, tiene que salir de ese canal. Y si rompe el canal, la banda superior canal, es que está rompiendo la máxima de la noche y muy posible el pivot point, por lo tanto va a subir así. ¿Ok? Y si rompe la banda inferior del canal, es porque quiere bajar, estaría rompiendo la mínima de la noche y posiblemente va a bajar hasta ahí o más. ¿Ok? Eso sí, no lo sé para dónde va a ir, lo único que hacemos es esperar que salga del canal. Hay que tener un poco de paciencia y eso se va a dar después de las 9:30 con seguridad. ¿Okay? Entonces, el plan para hoy día es en barras diarias neutro, hay que esperar apertura, mercado está en un canal, hay que esperar que salga del canal o al alza o a la baja. No sabemos para dónde va a ir. Mercado por el tono del día de ayer, que fue positivo todo el día, es muy posible que trate de recuperar lo que ha perdido a la apertura, que hizo un gap bajista. Y si los compradores se mantienen, van a seguir empujando el mercado al alza y quizás recupere todo lo que perdió a la apertura. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver en un par de horas todavía. Bien, suerte en sus inversiones. Nos escuchamos el día de mañana.